Good day. Good evening. Hey, good evening. Hi, how are you doing today? I'm good. Thank you so much. And you? That's great to hear that. I'm doing great. Thank you for asking. How was your day? It was busy. I think busy. Very a lot busy. Of work. And you? How about you? For me, it was a very relaxing day. But yes, I had a new coworker, and he was he's in shadowing time. So I was in charge of him the whole afternoon, and I don't like it. Really? Yeah. Really? Okay. I like teaching, but I don't like to people be shadowing me. I really? Don't know why. Why? Oh, you don't know why? No, I think that I got like someone is checking on me, and what am I doing? How do I do the thing? So I don't like it. It's like having a supervisor. Okay, I understand. I understand you. Yeah, that's why I don't like it. Yeah, I like teaching. Sorry. I love it. Okay, great. And you are a good teacher. Thank you so much for telling me. You're that. Welcome. I have a really question for you. This is it's not a good question, but I don't remember. I really bad with numbers, and I don't remember your number. You can repeat me, please. My name. Sure. Oh, my name is Flor. Flor Guerrero. Flor. Oh, okay. Mm-hmm. Nice to meet you, Flor. Yesterday, it was a bad day because was three final of month. Do you know? Yesterday. And yesterday I was busy because I'm working in a hotel and I need to count all drinks in the bar. And yesterday I was busy. So you have to do the inventory for the month. Sure. With sure. The inventory. Okay. I know. Inventory, working at a hotel is very heavy. I've been there. Yes. Yes. Do you know Hotel Palo Verde? No, where is that? Oh, it is in El Sonte. It's so beautiful. I recommend you. Okay, guys, let's go to El Sonte Beach. Let's go, guys. Okay, para fin de módulo, entonces excursión al Sonte. Sure, for sure. El hotel. No. Of course. Okay, great. And the rest of you? Sorry? ¿Y los demás? Oh, no. Oh, yeah. Sorry. No worries. ¿Cómo les ha ido el viernes? Puede ser que estén cansaditos, cansaditas. But yes, be happy because it's weekend. Are you happy? Are you excited about the weekend? Yeah. Okay. Do you have any plans for the weekend? Maybe tomorrow in the night. Maybe. Tomorrow at night. Okay. Mm-hmm. Having dinner with friends? In the Paseo del Carmen. Okay, good. Nice. Se ve bonito, Paseo del Carmen. So es cute. Interesante. Mm-hmm. A good place to go. Okay, so gracias por estar temprano. Veo que ya tenemos 14, pues un poquito más de la mitad. Ahorita yo quería accesar a la plataforma porque vi que alguien tenía preguntas acerca de la plataforma, de la tarea, pero no puedo. No sé, quería empezar con eso, pero no se va a poder. He estado tratando. Acá me da la plataforma, como pueden ver, pero si yo me meto acá, me dice que no encuentra. No sé si ustedes están teniendo el mismo inconveniente o soy solo yo. ¿Ve? A mí tampoco me aparece. ¿No puede ver la plataforma? No. Ah, entonces se nos ha caído. Bueno, entonces les voy a explicar así. Ayer tuvimos... ¿Ya pasó lista? No. No, aún no. Ya voy para allá. Solo quería empezar con esto de la plataforma, con los que están ahorita. Vi que alguien tenía una pregunta ayer, pero bueno, estuve luchando un poco con el video de la clase.
Entonces, ya no tuve chance, me acosté casi a la una queriendo solventar eso. El video está, y después del video hay un ejercicio. El ejercicio es que ustedes hagan, creo que 5 oraciones negativas, algo así. Entonces, esos ejercicios que están después del video es opcional. ¿Ok? Abajo del video, abajo. O sea, ven el video y abajo están esos ejercicios. Eso es para que usted practique, pero eso no es evaluado. Eso nada más nos sirve porque si veo que el grupo está participando y veo que todo lo han hecho bien, entonces entiendo yo que han comprendido bien el tema. Pero si veo que hay muchos errorcitos o huequitos, cositas ahí, entonces ahí es donde nosotros reforzamos el tema. Nos sirve a nosotros como para ir haciendo un diagnóstico. Los ejercicios que vienen después, que son como knowledge check, esos sí son evaluados. Ustedes los pueden hacer, se pueden adelantar. Lo que deben de evitar es atrasarse. Entonces, hagan todos los ejercicios y, como les digo, los que están abajo del video, esos son opcionales. Y se ponen cada videoconferencia. Es un ejercicio diferente. Por ejemplo, ayer estuvimos viendo las oraciones con el verb be. Entonces, el ejercicio es oraciones con el verb be. Eso es básicamente. Entonces, bueno, voy a pasar a asistencia. Veo que ya hay un poquito más de la mitad. Es viernes, me imagino que los demás tal vez están en algún tráfico y se unen nuevo. Ok, remember, cameras on. Las cámaras tienen que estar encendidas, por favor. El nombre completo cuando entren a la sección. Sí, lo pueden igual editar. Si ya, pues nada más pusieron un nombre y un apellido, pueden editarlo, pero el nombre tiene que estar completo. Cámaras encendidas, recuerden habilitar su micrófono, decir presente, y pues luego continuamos con la clase. Vamos a ver. Ok, Amanda Graciela Pérez. Amanda Graciela Pérez. Creo que Amanda me escribió. Ok, a lo mejor tiene problemas para conectarse. Bueno, Caleb Abisaí. Gracias, Caleb. Candelaria de Los Ángeles Nolasco. Presente. Gracias. Carol Ivette Chávez Reyes. Presente. Bien. Cristian Edenilso Ayala Ramírez. Presente. Bien. Daniel Ernesto Ramos. Daniel no se ha unido todavía. Edwin, sí. Joel. Hola, Daniel. Gracias. Vergonísimo. Uy, pensé que era conmigo. Sí, no fue Daniel, ¿verdad? A mí nadie me ha dicho nada. Yo por eso le digo que la hora, ¿para qué hora? Vaya, silence. ¿Dónde está el botón? Sí. Ah, pues vámonos tipo 5 quizás, o 6. Ok, entonces Daniel creo que no está todavía, ¿verdad? Bueno, seguimos acá. Delmi Guadalupe. Presente. Ok, Delmi, gracias. Edwin Joel. Presente. Ok, Estela Mabel Orellana. Presente. Ok. Fátima del Carmen Herrera. Presente. Gracias. Iris Aide Funes. Iris Aide Funes. Iris Marina Portillo. Iris Marina Portillo. Iris Janet Barrera. Presente. Gracias. Julio César Ramírez. Presente. Ok. Karen Marisela Rivera. Presente. Gracias, Karen. Levin Giovanni Martínez. Presente, presente. Muy bien, gracias. Lizeth del Carmen Hernández. Presente. Gracias, Lizeth.
Marta Lidia Godínez. Presente. Ok. René Armando Avedaño. Presente. Thank you. Liliana Carolina Calderón. Presente. Okay. Kenny Lizeth Cuellar. Kenny Lizeth Cuellar. Y Noé Enrique Peñalba. Noé. Ok, parece que no está Noé. Ok, entonces les compartí en el grupo de WhatsApp la presentación de la clase de ayer y lo que vamos a estar haciendo ahora para que tengan ahí los ejercicios en su dispositivo, los puedan descargar, si tienen chance lo pueden imprimir, editar, etcétera, con los ejercicios. Eso es lo que les mandé. Ahí está lo que vimos ayer y está lo que vamos a ver ahora. Okay, I'm going to start sharing my screen with the exercises. All right. Give me 1 second. It's taking a little. It's like it's Friday and the computer knows it. It doesn't want to work, but it has to work. Okay. This is what we did yesterday. Y nos quedamos acá, ¿verdad? Este fue el último ejercicio que hicimos el día de ayer. No, eso no lo hicimos. Permítame que esta cosa está tan lenta, se trabó, está ahí. Fue el otro de buscar los mistakes. Este, ¿verdad? Ese. Find the mistakes. All right, perfect. So, you did a very good job with this one, by the way. So, let us practice this conversation. You have it in your material. Este está en el material que descargaron, pero igual la tengo acá para que ustedes la vean. So, listen, your teacher read the conversation and then take turns to practice it with a partner. So, as you can see, we have Mary, Romeo, Rodrigo. It's three in this conversation, but first we're going to practice pronunciation in group, and then you're going to go to the breakout room so you can practice with your classmates. Let's repeat, please. Good morning. I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. I'm Miss Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Nice to meet you too. I'm Mr. Romero Lobos, and they are my Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I'm from the quality department. They are marketing managers. No, I'm not. I'm from the quality department, the marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Okay, now let's see. Did you find the new vocabulary? Yeah. Which words? For example, miss, M and S. Ah, good catch. Este es un buen, algo que, es un buen catch. Estos son titles in English. Los titles in English, creo que los tenemos más adelantito, pero bueno, ahorita les explico. Voy a compartir mi pantalla y voy a utilizar la pizarrita virtual. Con los titles. En español nosotros solo tenemos señor, señora, señorita, ¿verdad? Esos son titles, los títulos que le damos a las personas dependiendo de su estado marital. So, me preguntaban por qué vieron este, ¿verdad? Uh-huh. Ok, so, los voy a escribir los tres. Gracias.
They are four. Pueden ir tomando notas si quieren, pueden ir, este es para meses. Single or okay, ahí se los estoy sí, le di, ya pasé lista, pero voy a volver a pasar lista a las 9. Y Amanda, gracias por conectarse. Bueno, aquí tienen los titles in English, que son los títulos que le damos a las personas. En inglés hay tres, como se fijan. ¿Saben el significado de single? Solo, soltero. O soltero. Soltero o soltera, eso es single. Y married, the opposite, casado o casada. Entonces tenemos estos tres que son para, si se fijan, female, los usamos para género femenino, female. Yeah, so they are for female. They are three. And we have miss, right? Es miss, este ya lo conocen, ¿verdad? Miss es señorita, lo que sería señorita en español. Se utiliza para cuando sabemos que una mujer está soltera, señorita, se dice miss, que es este, es bien conocido. Ahora, si es señora, casada, married female, decimos Mrs. Este se pronuncia Mrs. Mrs. And we have Miss. Este es Miss. Es como, como que si fuera M y Z. Miss. Miss. So the pronunciation is kind of different. Y este es cuando no sabemos si es soltera o casada y para no regarla, ¿verdad? Entonces mejor decimos Miss. Miss. Right? Hay señoras que se enojan, ¿verdad? Que le digan Mrs., que le digan señora, ¿verdad? O lo contrario, que le digan señorita. Entonces, si no sabemos, mejor utilizamos Miss. Eso es para, como les digo, señora o señorita. Miss. Then we have Mrs., Miss. Para caballero se usa Mr. Mister y el apellido, normalmente es el apellido, no es correcto utilizar Mister y el nombre de la persona. Entonces este es para caballero, ya sea soltero o sea casado, Mister, ahí no hay para dónde complicarse. Ok, preguntas. El tercero dijo que era para. Este es para señorita, Miss. Señorita, es para soltera. Y el primero también. El primero es para ambas, sea soltera o casada, Miss. Okay. Este es para casada, como para decir señora tal. ¿Ya? Ok, gracias. Muy bien. ¿Algo otra pregunta? Por favor, no se queden con las dudas. ¿Preguntas? ¿No? No. Okay. So we can repeat for pronunciation. Miss. Miss. Mrs. Mrs. Miss. 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 Mister. Mister. Mm-hmm. One more time. Miss. Miss. Mrs. 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 Miss. Miss. Mister. 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 Ok. Continuamos con la conversación entonces. Bueno, ahí tenemos, como ven, tenemos Miss, Miss Mary García, y para referirse a los caballeros es Mister. Mister Romeo Lobos. Está bien decir Mister y nombre y apellido, o Mister y apellido, pero no es correcto decir Mister y el nombre. Y, ok, y
No sé si tienen otra pregunta con respecto a la conversación antes de que sigamos la práctica. ¿No? No. Ok, entonces repetimos una vez más y luego vamos a breakout rooms. Let's repeat. Good morning, I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Good morning. Aquí dice am, está contractado. Am, por ahí hay un par de I am. Tenemos oído tísico, aunque estén todos repitiendo al mismo tiempo, se distingue. Así que es am. I'm the new secretary. Okay, vamos a empezar de nuevo. Good morning, I'm Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Nice to meet you. I am Mr. Romero Lobo, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. Welcome to our marketing department. I'm from the quality department. They are marketing managers. No, they are not. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Yes, we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Cool. Nice. So vamos a hacer los breakout rooms para que puedan practicar la conversación. Van a tener un tiempo estimado de unos 5 minutos y recuerden que esta es práctica, no es como que ya practiqué una vez y me voy a salir del breakout room, no. Si se fijaron, la primera vez que lo hicieron fue como un poquito más lento, ya esta segunda vez sonaba más fluido. Lo iban haciendo con más fluidez y sonaba más natural. Entre ustedes más lo practiquen, se va como desenredando la lengua y van sonando más fluido, más naturales. Y otra cosa bien importante es la entonación. Por ejemplo, si vemos la palabra welcome, es como hay que decirla como de verdad, de corazón. Ah, bienvenido, welcome. Sounds like welcome. It doesn't sound natural, so you have to use intonation, proper intonation. That's helpful. Okay, so vamos a hacer los breakout rooms. Déjenme habilitar ahí. Advanced sharing. Okay. Acuérdense que cuando estén en los breakout rooms, ustedes pueden compartir pantalla. Hay un botoncito que dice share screen para que sus compañeros puedan ver su pantalla. Si usted va a ser el que proyecta la presentación en el monitor para que le sea más fácil leer a todos, ¿verdad? Pueden utilizar el share screen también. Y vamos a hacerlo de, no tiene que tener menos de 3. Ok. Participen, traten de, son 3 personas, son 3 roles. Trate de hacer los 3 roles. Ok. Y las veces que sea necesario, repetir. This is practice. Okay, let's go ahead and practice.
A ver, ¿qué les pasó acá? Tengo a... Tengo a Carol, René, dos veces, no se pudieron unir. No, no puedo. Voy a intentar asignarla otra vez, Carol. Y en este room que está usted solo hay cabalitos tres. René, Carol y René me aparece dos veces. Ah, ok. Sí, es que no sé qué hice, entonces ahorita lo soluciono. Ya, room 4. Carol, ¿le aparece el mensajito para que se una? No. Qué raro. Bueno, entonces se va a quedar aquí en la sección practicando con René. Quiero ver los demás rooms. Ok. Qué raro que no le sale, pero bueno. Voy a compartir yo pantalla para que ustedes practiquen la conversación. Ok, there you go. Ok, are you ready? Ay, sí. Are you ready? Sure, great. Sí. Carol, respire. Carol, right? Ay, es que no le entiendo como en inglés. But if you want, to learn, do you need to listen all in English? Okay, vaya, René va a repetir, René va a leer y usted repite después de René. Ah, okay. Así yo descanso okay. Y me termino mi café. Great. Great. Okay, Carol. ¿Estás lista? Sí, sí. Okay. Good morning. Good morning. I am Miss Mary Garcia. Miss Mary Garcia. I'm the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Ahora vamos al número dos. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Miss Romeo Lobos. Miss Romeo Lobos. Great. And they are Miss Rodrigo Campos and Miss Luis Perez. And they are Miss Rodrigo Campos and Miss Luis Perez. Welcome. Welcome. We are from the marketing. We are from the marketing. Department. Yeah. No, I'm not. No. No, ¿qué? I am not. No, I am not. I am from the quality department. I am from the quality department. Sure. They are marketing managers. They are marketing managers. Yes. We aren't. Yes, we aren't. From the same department. From the same department. But we are colleges. I think it's colleges, but I'm not sure. It's colleagues. We are colleagues. Colleagues? Oh, yes. Sorry. Colleagues. Yes, we are colleagues. Oh, colleagues. But we are colleagues. But we are colleagues. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information.
Muy bien, great, excellent, Carol. Thank you, René. Ya ve, vaya, Carol, si necesita que lo vayamos haciendo más despacito todo desde que lo diga. Pero fíjese que lo hizo bien, muy buena pronunciación, solo es con calma, Carol, y de quitarse la pena. Este, quiero ver, aquí acuérdense cuando hay una M y una S es miss, pero miss. No es miss. Porque si dice miss, así miss. Más largo es como señorita, so it's miss. Y miss, miss. La M y la R es mister. 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 Mm. So, but in general, excellent job. Vamos a ver, René, ¿a dónde aprendió inglés? En mi trabajo. ¿Verdad? ¿Y lo hizo sí. cómo? Es que a mí siempre me ha gustado el inglés, entonces yo comencé a estudiar yo solo en mi casa. Y luego, como llevo en extranjeros, entonces con eso comencé a escuchar y ellos me daban consejos, cómo pronunciar, me daban nuevo vocabulario, nuevas palabras y todo eso. De ahí es donde viene mi inglés, pero todavía me hace falta un montón. Claro, pero es ese que usted se tuvo que quitar la pena y el miedo, ¿verdad? Y acercarse claro. a esas personas que hablan inglés. Esa sí, es la clave, quitarse la pena y el miedo. Recuerdo que había momentos que yo hablaba con ellos y ellos ni me entendían, pero yo estaba hablando en inglés. Entonces, pero no me daba pena. Y ellos me aconsejaban al respecto. Así fue como lo aprendí. Muy bien. Sí, esa es la clave, quitarse la pena y el miedo y lo van a lograr. Al principio cuesta, pero se domina. Así es que yo creo que todos lo van a hacer. Y ya que tenemos más compañeros acá, tenemos a Levin y a Daniel. Entonces vamos a empezar. ¿Quién va a empezar con Mary? ¿Quién va a hacer el papel de Mary? Olvídense que se llama Mary, ya sé que no lo quieren por eso. A Carol ya la presionamos Carol. Un poquito, pero quiere hacerlo, Carol. One more time, Carol. Okay, Carol va a ser Mary porque Carol, nadie quiere ser sure. Mary. Vaya, pues, está bien. Vaya, ¿quién va a ser Romeo? Yo, guys. Levin, okay, Levin. ¿Y Rodrigo? René, ok. Sure. Entonces va a empezar Carol, luego Romeo, cuando le toque a Romeo es Levin, y luego Rodrigo, René. Ok, action, 1, 2, 3. Good morning, I am Mary Garcia. I'm the new secretary, nice to meet you. Oh, nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos, and they are my Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I'm not. I'm from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't. We aren't from the same department, but we are, I don't remember how to say it. Colleagues. We are colleagues. Colleagues, yeah. Colleagues. Es como thank colección. Thank you so much for the information. Information. Pleasure. Information. Information. Muy bien, excelente. Otra vez, information. Information. Ajá, excellent. Ya ves, importante. Information. Yes, you did a very, very good job. So, vamos a stop sharing y vamos a traer a todos los compañeros de regreso porque ya los tuvimos mucho tiempo. Ahí ya se la pueden de memoria, quizás. Okay, so they can take it back soon. Okay, let's see what comes next. Quiero salirme de aquí. Ay, ay, ay. Okay, veamos, todavía me falta gente. Hoy están practicando y no quieren salirse de la meeting.
That's nice. Ya se emocionaron. ¿Cómo les fue? Ya se emocionaron, ¿verdad? Ya, no, sí. Ya el primer día parecen pollitos, pero ya el segundo ya decimos, agarró fuego el cañal, ya no quieren parar de practicar. Ok, but that's nice. That's nice. Ok, here we are. How was the exercise? How was your practice? Nos veo bien felices. That's nice. ¿Cómo estuvo? Was funny. ¿Se divirtieron? Interesante. Awesome. Very good. Vamos a hacer. Ok, tenemos otra conversación. Estoy segura y estuve por ahí escuchando un grupo. Hicieron un muy buen trabajo y estoy segura que los demás también. So, vamos a seguir con el siguiente. Y ya para el siguiente sí vamos a hacer los role plays acá en la sección principal. Voy a compartir de nuevo mi pantalla. Acuérdense que si sienten que voy muy rápido, díganme. Ok, estoy compartiendo pantalla. No sé si pueden ver. Sí, sí. Yes. Ok, esta conversación está desorganizada. ¿Qué dice el ejercicio, Fátima? Can you read the instructions, please? Put the conversation in order. Thank you so much. So, we have to organize. It's a conversation, A and B. Tenemos dos personas ahí. Hay que poner en orden la conversación. ¿Qué creen que va primero? ¿Qué creen que va después? Solo son, es una conversación de 5 oraciones. La pueden ordenar en su cuaderno. ¿Qué pondríamos primero? ¿Cuál escribiríamos primero? Hi, I'm Liz Davidson. Ok, entonces escribimos eso como primer párrafo. Hi, I'm Liz Davidson. Y luego van a seguir ordenando los demás. Les voy a dar 2 minutitos y voy a silenciar porque Canelo está bravo ahorita. Listo. Parece que nadie entiende y no dice nada. Podemos asegurar que no se lastime con la carta de rutas.
time. Okay, so the first one you say is, hi, I'm Liz Davidson. What is next? Nice to meet you, Liz. Nice to meet you. Nice to meet you, Liz. I'm Wendy. Okay, and next? Are you in my class, Wendy? Okay, all right, then? Yes, I am in this class. And finally, I love this class. Vamos a ver si no copiaron. Okay. Ahí está ya en orden. Las respuestas se las incluyo para que les quede ahí como referencia, ¿verdad? Pero espero que no estén copiando. Sí, le hicieron bien, excelente trabajo. Vamos a practicar. Vean, esto es, estoy segura que pues han visto películas, han visto series, han escuchado en vivo personas americanas hablando. Y verdad que hablan ellos bien expresivos, bien colochito, bien bonito, ¿verdad? Entonces, miren, yo sé que al principio a uno le da pena, pero eso es lo peor que puede haber para nuestro, en esto, tienen que dominar eso, que se les quite. Están aprendiendo un nuevo lenguaje y se tienen que adaptar. Al principio a uno le da pena porque uno dice, ay, no, voy a sonar chistoso. Pero no, créanme que no. Y el que usted use proper intonation le va a ayudar un montón. A nosotros no nos gusta porque nuestra forma de hablar, nuestro acento es diferente, pero si usted está aprendiendo un nuevo lenguaje, tiene que hacerlo. Y porque les digo, esto ayuda un montón cuando estoy seguro que muchos de ustedes quizás quieren aplicar a un trabajo nuevo, tal vez quieren aplicar a un call center, y esto es bien importante que ustedes entonen. A veces pasa y le dicen a uno, vaya, para esto necesito, y en las evaluaciones evalúan eso, la pronunciación, el acento. Entonces es importante que ustedes le den el tono apropiado. Y como así, por ejemplo aquí, cuando usted se presenta, vamos a ver esta oración, dice, hi, hay una coma, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer una pequeña pausa. Hi, I'm Liz Davidson. Okay. Y usted se mete en el personaje. Usted hace como que está dando la mano. Hi, I'm Liz Davidson. Okay. Cuando usted se presenta con alguien, hace eso, ¿verdad? Muestra cierta emoción y dice, hi, I'm Liz Davidson. Is it, please? Hi, I'm Liz Davidson. Hi, I'm Liz Davidson. Nice to meet you, Liz. I'm Wendy. Are you in my class, Wendy? Are you in my class, Wendy? Tienen que hacer entonación de pregunta, así como, no estoy segura, no me acuerdo, no te he visto, te voy a preguntar. Are you in my class, Wendy? Are you in my class, Wendy? Very good. Nice. Again, please. Are you in my class, Wendy? Are you in my class, Wendy? Yes, I'm in your English class. Yes, I'm in your English class. Y ahora vean, hay incluso un signo de admiración. Entonces dice, I love that class. I love that class. Ajá, pero así como que de verdad ama la clase de inglés. Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, I love that class. Wow, sonó súper bien. Ya ve, incluso si usted habla con una sonrisa, se siente en el tono de voz. Lo dijeron sonriendo. I love that class.
Oh, I love that class. Eso ayuda un montón. Very good. Nice job. So, les voy a dar tiempo para que practiquen esta conversación y pueden sustituirlo. Por ejemplo, yo aquí, yo no diría Liz Davidson. Voy a usar mi nombre. Hi, I'm Flor Guerrero. And you do the same. Ok, usted hace lo mismo. Van a practicar esta conversación y van a utilizar sus nombres. ¿Qué van a hacer? Los voy a reorganizar los grupos y van a practicar hasta que se la aprendan. No van a leer, lo van a hacer sin leer. ¿Por qué? Es una conversación de 5 oraciones, solo se tiene que aprender 2 o 3 cada uno. ¿Ok? 2 o 3 oraciones. Y acuérdense que el inglés es sin libro. O sea que usted va a hablar con alguien o va a llegar allá ante la gente de migración y no le va a decir, espéreme que permítame que voy a sacar el libro. No. Entonces, apréndanse esas 2 o 3 oracioncitas de la conversación y luego lo hacemos sin ver. Ya no es sin manos hoy, sin ver. Ok, solo voy a poner en grupo otra vez. Hagan la conversación, utilicen sus propios nombres, acuérdense de ser en pareja. Pero por cualquier problema técnico, prefiero que hayan más de 2 en el grupo, porque de repente alguien no se puede unir, etc. Entonces voy a hacer nuevamente los breakout rooms. O tendrían que ser menos ahora. Dejemos 4. Ok, let's go. Otra vez se le dope. Está en 2 dispositivos, ¿no? No, es que cuando le doy unir, me saca, entonces no sé qué pasa. Cuando le doy unirme al grupo, al team, me saca. Entonces no sé qué pasa. Qué raro, porque si aquí me aparece 2 veces, voy a... ¿Puede eliminarme de uno? No. Es que esto normalmente pasa cuando se conecta de 2 dispositivos o hay 2 sesiones abiertas, entonces... Me voy a salir de esta, a ver qué... Ok. Ok.
not working. Oh, okay, so maybe something is wrong here, or maybe you need to update the application so you can try it on during the weekend. Not today, because yes, sure. If you do so, you're going to miss the class. So don't worry. Okay, I'm alone. No, I'm with you. I'm with my teacher. Okay. No, but I'm alone. I'm without another classmate, right? Okay, so you don't have a classmate to practice. Sure, but I have a teacher. Is the best. Okay, thank you so much. So you're welcome. So if you want to talk about the class, maybe, or you do you want to practice with me, or if you don't have time, that's okay. Oh yeah, I'm allowing some time to your classmates for to practice. I'm sure that this is not a problem for you to practice this small conversation. It's too easy for you. Yes, I know. It's so yeah, easy for me. So yeah, it's too easy. Have you thought about joining a more advanced level? Do you ask me about another level? Sorry, I don't understand something. Yeah, sometimes they do like a sort of evaluation for students like you, because you know more than basic. I think that you should be in an intermediate level probably. Sure, I asked by WhatsApp, but they are say no, right now no, because the course started and you are in the course, just do this course. I don't have another course for you. And I asked yesterday, because when I started yesterday, when we started, I feel like, oh, I know that I need more information about my English, but this information is good, but for me it's easy. It's so easy. Yeah, it can be too easy, and maybe you may get bored at some point, but yes. So if you have another course for me, let me know. I want to change. It's not for you, it's for my English. You are a good teacher. I know, yeah, thank you. Yeah, but yes, the problem is that when you sign in a, for example, they subscribe you in basic, you cannot be moved until the course finishes. How long time do I need, or what? Because if you leave the course, you're sure. Going to miss the scholarship. Okay. So you have to finish, you have to be in every class, you have to complete the platform. But before the course ends, just remind the coordinator that you want sure. to be in another level. Because if they subscribe you in the basic two, you will have to finish the basic two. Okay. Mm-hmm. Then I will be, I don't know, how do you say, pendiente? It's like atento. Do you know, how do you say? You say, I will keep an eye on that. Es como decir, voy a yeah. mantener un ojo ahí, voy a estar atento. I will keep okay. an eye on that. I will keep an eye on that. Uh-huh. Sure. I will keep an eye on that. I will keep an eye. Thank you so much. It's a new vocabulary for me. I know, you're more than welcome. Yeah, so you can learn something new every day, even though you are in a very basic level. You can learn at least a couple of words or practice. That is good sure. for you to practice. And yes. from time to time, it is good to help other people. Yeah, sure. I know, it's good. I think it's good. Yes, everything is your information. To practice. Mm-hmm. It is your chance to practice, and it's good as well. And help to my classmates. Yes, and they can, you can motivate them. Sure, mm-hmm. I think so.
I think so, because they're one to, they're one to motivation. They're one, because when I learning, when I started, I need that motivation. When you are starting, do you need that motivation? This is your hope? Yes, like because maybe people say, if Rene did it, I can do it too. Right? Sure. So, yeah. It's my hero. Nah, just kidding. Yeah. Just kidding. No, you can be. Sure. In fact, you are motivation for your classmates, and you are helping them, which is good. And yes, you are practicing at the same time. Okay. It's good. Sorry, I have a question, but this is like a personal question. Do you say in the last, yesterday you say you was working call center, right? Mm-hmm. Okay, and right now, do you have another job or only that? I work in a call center from... right now? Yes, from 7 a.m. to 4:20. And then I'm teaching. Okay, it's good job or? The good thing is that there is plenty of opportunities. You know, it's a huge quantity of call center. Sure. With the level that you have, you could apply. Yes, there are some, yeah. And you learn the vocabulary being there. Because okay. I started for, because, we stopped classes for the pandemic situation, right? And I got yes, bills to pay. So I said, sure. I need a job. So I Everyone. Applied. Yeah, I applied at TELUS. And they hired me for an account, which is called Name Kudo. It's for sure. Internet and telecommunications. Okay. And say, I said, I don't know a single thing about those technologies. I just can use my cell phone to test via WhatsApp or to make calls, but I don't know anything about that. Yeah, but then, really? Yes, but I learned the vocabulary there, how to say, you know, when you are sharing your cuando está compartiendo datos. Sure. Yo no sabía cómo se decía eso, es tethering. Tethering? Yes. Tethering. Yes. Oh, do you learn? Yes, I have to learn that vocabulary there in the account, in the training. So you don't have to be afraid. You try. Just do it. Yes, and at the end, I didn't like it because I just had like, no me hace bien estresarme. Me enfermo rapidito. Okay. Entonces, so el trato ahí no fue bueno. Okay. Yo dije, esto no es para mí. Renuncié say, a los tres meses. You don't feel uncomfortable. You don't feel comfortable. I didn't feel comfortable. And I said, this is not for me because they don't treat you as a human being. They treat you as a number. You have really? To do this. Yes. 10 minutes for a bathroom in the whole day. 10 minutes? Yes. What a pity. Not 10 minutes a day for going to the bathroom, 40 minutes wow. for lunch, and just 20 minutes break. So I didn't like that. And yeah, then this applied, is so hard. Yes, and then I apply at the office group, and in less than 1 month, I get hired there. Okay. Yeah, and I really like it. I've been working there for 9 months now, and I like nine it. 9 months? Mm-hmm. Great. It's mm-hmm. great. I like it. And I learned a lot. Ya me certificaron como full rep. Sure. Really? Is that is really? Yes. You know, congratulations. So in a very heavy day. Sure. I answered 26 calls. Okay. 26? Yes. In a very heavy day. Okay. Yeah. But normally it's just like 15 calls during the day. Okay. And then we just reply emails. Sure. Chat, send invoices, and email requests. Most of the time it's just by email. Okay. Okay, it's not
hard. That is not hard. No, 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 no. And you learn the vocabulary being there, so you don't have to be afraid. Okay, that sounds good. Mm-hmm. So the important thing is to keep on practicing and learning new things every day. You can learn new things every day. Anything that you learn counts. Toda cosita pequeña que aprendan cuenta, suma. No es igual que no aprender absolutamente nada nuevo en todo el día. Porque de un poquito van aprendiendo y todo suma, como les repito. Sí. Así que, bueno, esperamos que ya estén todos por acá, o al menos la mayoría. Ya me faltan unos poquitos, todavía están ahí avisando. Bueno, cuando ya estén todos sus compañeros, voy a pasar lista y luego van a hacer los role plays de la conversación. Without book, right? Without material, without screen sharing. Okay, now everybody's here, so I'm going to check attendance. Remember to unmute yourself and say present if you are here. So give me 1 second. This is so slow, like the computer knows that it's Friday, I think. Ya no quiere. Dios, no me carga. Nos está dejando solitos, Dick. No, ya me asusté porque ayer pensé que se había suspendido la grabación el ratito que me sacó de la meeting. Y si INSAFOR es bien estricto y si faltan minutos de meeting, nos hace reponer esa clase completa. Ay, no. Sí, no, entonces no. Se le alarga más el curso y es como, ay, Dios mío. Very heavy. So we have to be careful with this. And let us see. Amanda Graciela. Hey, presente. Thank you, Amanda. Nice that you joined. Caleb. Presente. Great. Candelaria de Los Ángeles. Presente. Carol Yvette Chavez. Presente. Cristian Edenilson. Presente. Daniel Ernesto. Presente. Okay, good, Daniel. Thank you. Delmi Guadalupe. Mañana compra más. Delmi Guadalupe. Presente, 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 perdón. Okay. Edwin Joel. ¿Qué más? Presente. Estela Mabel. Era para que te la gripe, no solo para que me diera la boca. Fátima del Carmen. Presente. Flor de María Escobar. Flor de María Escobar. Ok, Iris Aide Funes. Iris Marina Portillo. Iris Marina Portillo. Ok, Iris Janet. Sí, presente. Good. Julio César. Presente. Karen Marisela. Presente. Levin Giovanni. Presente. Michelle del Carmen. Presente. Marta Lidia. Presente. René Armando. Presente. Liliana Carolina. Presente. Kenny Lizeth. Presente. Kenny Lizeth. Presente. Okay, thank you. Noé Enrique. Noé Enrique. Okay, there we are. Okay, do we have volunteers to role play the conversation? You can raise your hand. I'm the first one. Okay, Levin. Levin, creo que dijo, ¿verdad? Okay, Levin. Sí, sí, de verdad. And who's going to practice with Levin?
Kenny. Kenny, okay, Levin and Kenny. Okay. Hi, I'm Kenny. Nice to meet you, Kenny. I'm Levin Martinez. Are you in my class, Kenny? Yes, I'm in your class. Oh, I love that class. You see, easy, nice job. Excellent. Well done. Thank you, Kenny. Thank you, Levin. Do we have two more volunteers? Okay. Okay, Lizette. And who's Lizette's partner? Okay, who's going to practice with Lizette? Yo. Yo. Hi. Tell me. Okay, tell me. Okay. Hi. ¿Y tú primero o yo? Empieza. Okay. Hi, I am Lizette Hernandez. Sorry. Nice to meet you, Liz. Okay. Yes. Vaya, de nuevo. Okay. Hi, I am Lizette Hernandez. Nice to meet you, Lizette. Tell me, are you in my class, Lizette? Yes, I am in your class, tell me. Oh, I love that class. Great job. Excellent. Well done. Any other two? Los últimos dos, okay? Two more volunteers. If you want, can I practice again? Okay, very good. Nos faltaría alguien más. Okay, Karen, thank you so much. Hi, Karen, I'm Levin Martinez. Nice to meet you, Levin. I'm Karen. Are you in my class, Karen? Yes, I am in your English class. Oh, I love that class. Okay, awesome. You did a very, very good job. So you see, it's not something that you cannot do. Como ven, es algo que sí se puede. And so, yeah, you will get it. And okay, so I don't know if you can see my screen. No los veo. Okay, ya los veo. Can you see my screen now? Sure. Okay, good. So in this part, we have different ways to say, let's incluir un poco más de vocabulario. Okay, en vez de decir nice to meet you, también se puede decir pleased to meet you. Pleased to meet you. Yeah, or you can also say happy to meet you. Happy to meet you. Yeah, and pleased to meet you is not in past, for because at the end ed. Yeah, pleased. Ajá, es lleva. Es como decirle es complacido de conocerte. Yeah. Mm-hmm. Y igual esta está en pasado. It was lovely meeting you. Esto es ya como cuando se está despidiendo de la persona y le dice, bueno, fue un placer conocerte, adiós. Entonces, it was lovely meeting you. It was lovely meeting you. Now, if you say glad, glad es encantado o encantada. Glad to meet you. Glad to meet you. Glad to meet you. Igual, si es como, fue genial interactuar contigo. Great interacting with you. It's been a pleasure meeting you. Ha sido un placer conocerte. It's been a pleasure meeting you. You can say, how wonderful meeting you. Qué maravilloso conocerte, ya para despedirse, ¿verdad? How wonderful to meet you. Okay, that is just
to increase vocabulary, right? Because yeah, like nice to meet you is like question. Yeah, yes. ¿Alguno de esos opciones adicionales es una más formal o menos formal? ¿Para qué ocasión se puede utilizar o con qué tipo de personas se puede utilizar? Como por ejemplo en el trabajo o en... O sea, si es más formal o menos formal, pues... No, todas son formales. Great interacting with you. It was lovely meeting you. Pleased to meet you. Glad to meet you. Todas son formas formales. No hay informales en este vocabulario que les he puesto porque estamos conociendo a una persona. Entonces, como de entrada, no somos informales, ¿verdad? Porque estamos, es una persona nueva. Entonces, no, no hay como una forma informal de decirle a alguien, encantado de conocerte, o es un placer conocerte, estoy feliz de conocerte. So, no, no informal way. La idea okay. de esto es pasar del nice to meet you, ¿verdad? Que usted tenga más vocabulario, porque eso es demasiado, decir demasiado básico, ¿verdad? Entonces, tener un vocabulario más amplio, más allá de nice to meet you, que es como ya bien de decir trillado, ¿verdad? Sí se usa, no, no es malo. Nice. Es solamente eso, solo para cambiar el nice, nice to meet you, porque esto es como muy común, y al usar usted un vocabulario diferente, está demostrando que tiene amplio vocabulario. Right. Ok. To say hello and goodbye, we have different vocabulary here. Cómo decir hola, cómo decir adiós. Son cosas que pues no está en el libro, pero ya, yeah, we need that, lo necesitamos. So, say hello para decir hola. No siempre es como hello, no es la única manera. Si usted va a saludar a alguien por la tarde, you can say good afternoon. Podemos decir good afternoon. Good afternoon. Si ya es muy tarde, tipo 4, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche, decimos good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Yeah, so, si se fijan, a veces cuando yo abro la sesión y empezamos a hablar, los saludo con good evening. Good evening. Es de noche, pero ¿por qué no les digo good night? Porque nadie es noche. Aquí porque no está. Se va a acostar todavía. Nice. Porque nadie todavía no me voy a acostar. Sí. Exacto. Aquí dice, es dormir. Si ustedes ven acá, quiero ver dónde está el spotlight. Aquí. Aquí. Good night. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. ¿En qué cabe? En la categoría de cuando estamos diciendo adiós. Say goodbye. Adiós. De despedirnos. Ok. Entonces, el good night es para despedirse. Por la noche, ¿ok? Es una forma de decir adiós cuando es de noche, right? So, me despido, good night. Pero si yo voy a saludar de noche, estoy llegando, entonces es good evening. Good evening. Es una forma de decir hola. Hola, en la noche, right? Good evening. Buenas noches. Good evening. Cuando terminemos la clase, nos despedimos con good night. Sí. Y podemos decir cuando iniciamos. Night. Ajá, cuando iniciamos, good evening. Good evening. Ajá, good evening. Good evening. Okay. Uh-huh. En la mañana, usted puede saludar a alguien con un good morning. También. Or you can say hello. Or you can say hi. Yeah, ahí sí. Hello is like formal. Hi, informal. Okay. Hi, solo con amigos o con personas de confianza, right? That's always informal. Le podemos preguntar a la persona, how are you? You know, how are you? ¿Cómo estás? Pero también hay otras formas de preguntar cómo estás. No solo how are you. Tenemos, how are you doing? How are you doing? ¿Cómo te está yendo? How are you doing? Tenemos otro que es, how's it going? How is? How's it going? Y se pronuncia así, todo casi que todo unido. How's it going?
¿Eso es para decir qué? How's it going? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te está yendo? How's it going? Yeah? How's it going? Estos son como para preguntarle a alguien cómo te va. Ahora, ¿cómo contestamos si alguien nos pregunta how are you? Y esto es para ya ir dejando el español, ¿verdad? Ya no nos vamos a saludar en español a partir del lunes. ¿Ok? ¿Y ahora? Sí, okay. Nos vamos a despedir en inglés. Y nos vamos a saludar en inglés. Okay, have a good night. Yeah, when someone says, how are you doing? Puede ser que yo les pregunte cualquiera de estas tres y no se vayan a quedar mudos, okay? How are you? How are you doing? How's it going? I'm fine, very well. Okay, ¿cómo pueden contestar a un how are you? Aquí está answers to how are you. Usted puede contestar good. Good. Y le puede agregar un thanks. Good, thank you. Yeah, good, thank you. Or you can say great. Y asegúrense de pronunciar la T acá. Great. 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 Porque si usted lo deja abierto y solo dice gray, gray es un color. Gray. Gray. Yeah. So you need to pronounce the T. Great. Great. Ajá, great. Yeah. Y que suene de verdad, de corazón, estoy súper bien. Great. I'm great. Thank you. Oh, gracias por preguntar. Thank you for asking. I'm great. Thank you for asking. I'm fine. Thank you for asking. Yeah, I'm great. Thank you for asking. So you say, I'm just fine. Yeah, I'm okay. Yeah, it's the same. I'm okay. Estoy bien. Okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Thank you. I'm okay. Thank you for asking. Aquí lo pueden agregar más. Gracias por preguntar. Thank you for asking. O solo el thank you. You say, I'm pretty good. ¿Qué significa pretty good? Estoy muy bien. Realmente bien. Súper bien. No, muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Quedó claro eso? ¿El pretty good? ¿Qué? Estoy bien. Muy bien. Estoy muy bien. Uh-huh. No los oigo convencidos, no sé. Muy bien. Muy bien. I'm pretty good. Thank you for asking. I'm pretty good. Ajá, porque a veces dicen, no, pero es que pretty, ¿qué significa pretty? Es lindo, ¿verdad? Bonito. Bonito. Uh-huh. Bonito para mujeres. Bonito, etcétera, pero el pretty tiene dos funciones. Ay, Dios, ¿dónde están los controlillos para borrar esto? Extraño las pizarras reales. Aquí tengo un borrador yo. ¿Cómo borro esto? ¿Dónde están los controles de no, no se borran. Bueno, así le vamos a dar a pie, porque el borradorcito va a ver qué hizo. Ok, el pretty tiene dos funciones. Tiene la función de noun. Adjective. Ok, como noun, so you have pretty. Y después tenemos un nombre. ¿Qué es un nombre? Ya les he dicho que es un nombre, ¿verdad? ¿Qué es cuando yo diga noun? Me refiero a cualquier cosa, a una cosa, ¿ya? Todo es un noun. Computadora, señora, señor, cualquier objeto, persona, animal, cosa es un noun. Entonces, si yo le antepongo el pretty a un noun, estoy calificando este nombre como algo bonito, ¿right? Como la canción, ¿cómo se llama la canción? Pretty Woman. Ajá. Entonces, woman es un nombre común. Es un nombre común. ¿Qué lo hace especial? El que yo le ponga este adjetivo aquí. Bonita. Ok. La estoy describiendo a la mujer. Mujer, pero bonita. Pretty woman. Ok. Ahora, si yo después de pretty
tengo un adjetivo. ¿Qué son los adjetivos? ¿Se acuerdan? ¿Para qué sirve? Califican al nombre. Califican al nombre, ¿ok? So, pretty, si yo digo tired, ok, tired es un adjetivo, cansado. Cansado, cansada. ¿Qué, qué cansado. Función tiene el pretty aquí? Muy cansado. Ajá, bien, en este caso el pretty sirve para realzar, para darle fuerza a este adjetivo, para que esto diga bastante, bastante cansado. Pretty tired. Igual, si yo quiero decir bastante bien o muy bien, entonces yo digo, cambio el tired por el good. Pretty good. Ajá, esta es la diferencia. Que si yo tengo un noun antes de pretty, ese pretty significa bonito. Bonito. Pero si yo tengo un adjetivo antes de pretty, so esto significa para decir como bastante, bastante cansado, pretty tired, bastante bueno, pretty good. ¿Ya? Yes, is that clear? Awesome. So we will return to the presentation. Okay, I'm pretty good. And then we have not bad. Not bad. También pueden contestar como no estoy mal. Not bad. Not too bad. O sea, sí, un poquito, pero no tanto. Not too bad. No tan mal. Not too bad. Oh, sí, yes. Ay, no tan bien. Not too good. I have a question. Not too good. Yes? How do you say más o menos? So-so. Este que está de aquí de último, el so-so, es como decir más o menos. So-so. No. So-so. So-so. Yeah, so. Okay, now to say goodbye. Sorry, teacher, but I have a question. In this case, if you say so-so, or you can say kind of, right? Yeah, kind of. It's okay, or so-so. I remember the kind of. What does it mean? Kind of. Kind of. How do you put kind of? Mm-hmm. Yeah, you can say kind of. I know, like so-so. Kind of. Kind of. Yeah. Más o menos. Kind of. How do you spell kind of? How do you say or how do you write? How do you spell? Kind of. Yeah. Kind of. Kind of. Kind of. Okay. Ahí se los escribí en el chat, el kind of. Okay, now. Any other question? Only that. All right, to say goodbye. Remember, you can say bye. Bye-bye. Goodbye. Good night. Have a good evening. Que tenga, que tenga una feliz tarde, que tenga una buena tarde. Have a good evening. Have a good evening. You can say have a great weekend. Que tengas un fantástico fin de semana, super fin de semana. Have a great weekend. Have a nice day. Have a nice day. See you. Y le puedes decir te veo, nos vemos, see you, o te veo más tarde, see you later. See you soon. See you soon, te veo pronto, see you soon, te veo pronto. Te veo mañana. See you tomorrow. See you tomorrow. O pueden agregar también un take care. Cuídese. Take care. Ahí se los escribí en el chat. Yeah. Take care. Okay. So let us practice one more time this vocabulary. Let's repeat. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Good morning. Good morning. Hello. 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 Hi. 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 How are you? How are you? How are you? How are you doing?
How are we doing? How's it going? How's it going? Good. How's it going? Good. Great. 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 I'm fine. I'm fine. Bye. Goodbye. Good night. Have a good evening. Have a great weekend. Have a great weekend. Have a nice day. Have a nice day. See you later. See you tomorrow. Tomorrow. Okay, using that vocabulary, we have this conversation. It's say words. Say hello and goodbye in different ways. Use the words and expression from your vocabulary, love. So vamos a hacer una conversación similar a esta, pero utilizando expresiones del vocabulary, love, que es este. So let's practice. Let's repeat. Hi, John. How are you? Hi, John. How are you? Hello, Michael. I'm pretty good. Thanks. How about you? Hello, Michael. I'm pretty good. How about you? I'm okay. Thanks. Bye-bye. Bye-bye. Bye. See you. Yeah, so you're going to use this, esto van a utilizar como modelo, pero van a utilizar diferentes expresiones como para saludar, para preguntar cómo está, para responder el cómo está y para despedirse. Básicamente van a hacer su propia conversación agarrando pedacitos de aquí y de allá. How about you? ¿Qué hay de ti? ¿Cómo estás vos? Yes, ¿cómo estás tú? Okay, so, buena pregunta, good catch. How about you? Es como para regresarle el qué tal estás. Okay, si le preguntan how are you? ¿Cómo estás tú? Okay, voy a contestar cómo estoy. Ahora yo le pregunto a usted. How about you? ¿Qué hay de ti? ¿Y tú? Yeah. How about you? Any other questions? No questions? No. Okay, I'm going to recreate the breakout. Vamos a hacer en breakout para que puedan construir su conversación en grupos. Vamos a agregarle una sesión. 4, 5. This is like a greeting. Greetings. Salud. Yes. So wait to say hi, how are you? And then you say goodbye. Okay. Okay, there we go to the room. Otra forma. How's it going? Very good. So how's it going? Es como solo decirlo sin
Yeah, this is like sin miedo. How's it going? How's it going? Very good. How's it going? How's it going? How's it going? Hola. 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 How's it going? Bueno, armamos la, la conversación, sí. ¿Verdad? Okay. Sí, que, no sé si alguien ahí la tiene para proyectarla, porque no la tengo. ¿La puedo proyectar? Sí. No sé si hay alguien. Sí, la voy a proyectar ahorita. Ah, ya la proyectaron. Ah, okay. Okay. Ok, gracias. Good evening. Good mamá, evening, mamá. Candy. Hay que cambiar, ¿verdad? Sí. O sea que, una pregunta. Hay que cambiar lo que dice ahí, pero había que... Sí, vaya, por ejemplo, aquí dice, hi, John, vamos a utilizar nuestros nombres. Por ejemplo, yo puedo decir, hi, Candy. Uh-huh. Y en vez de how are you, que puedo escribir algo similar, pero que no sea ese how are you. How's it going? How's it going? Ajá, entonces ya puedo decir, hi, Candy, how's it going? Y Candy me contestaría. Hi. En vez de hello, puedo decir, hi, Flor. Y en vez del I'm pretty good, ¿qué puede utilizar? I'm very fine. I'm very fine, thanks. Y how fine. About you? Ajá, este sí va a ser el mismo, el how about you? Y ya yo le contesto, I'm pretty good, thanks. So, yeah, tienen que ir cambiando casi todo, menos el how about you, porque de ese sí no tenemos. Sí, hay otro. What about yourself? Se puede, pero no lo tienen ahí en el vocabulario. ¿Quién empezaría? ¿Empiezo? Ok. Sería cambiar, ¿verdad? Hello, Delmi. How it's going? I'm just fine. And you'd find Marta. Quiero ver. Ya me perdí ahorita. Ahí sería el B donde dice el have up you dijo ella que no lo podíamos cambiar, así que tenía que terminar con eso. Okay. Bye. And you'd find Marta. Thanks. How are, no. And you're fine, Marta. Thanks. How about you? I'm great. Thanks. See you later. I see you. Oh, go ahead. Ah, perdón. Have a nice day. Ah, no, perdón. Good night. See you tomorrow. Okay. Mm-hmm. No sé si alguien más. A mí no se me ocurren otras. Solo las que veo ahí. Ajá, pero lo puedo utilizar. Sí, acuérdense que les mandé la presentación, la pueden ver para que vayan chequeando el vocabulario, que es el que está acá. Ajá, ese, correcto. Uh-huh.
O sea, en vez de hi, yo, como decía ella, que podía saludar también con good evening. Evening. Puedo decir good evening, Candy. Good evening, Candy. How's it going? Hi, Delmi. I'm very fine, thanks. I'm just fine. No, no es así. No, I'm just fine. No. ¿Cuál lleva usted? ¿El B o el A? El A. Yo llevaba el B. Ah, pues sí, está bien. Uh-huh. I'm just fine. Fine. Uh-huh. Y voy yo otra vez, ¿verdad? Correcto. Uh-huh. Good night. See you. Bien. Uh-huh. See you. See you. See you later. See you later. Si quiere, Caro, ahorita hágalo con Marta. ¿Con Marta? Uh-huh. ¿Inicio usted, Caro, o yo? Ay, como sea. Hay que intentarlo, a ver qué tal. ¿Y usted va a empezar? Good afternoon, Carol. How are you doing? Ay, si el mismo tiene. Ah, no, how are you doing? Hi, Marta. I'm fine. How about you? Creo que así era. I'm pretty good. Pretty good. Thanks. Pretty good. Mm-hmm. Mm. Bye bye. Have a good evening. ¿Cómo le? Have a good evening. Ah. See you later. Later. Okay. 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 Candy y yo armamos nuestra conversación. Hello, Willis. How are you doing? Hello, Candy. I am very good. Thank you. How about you? I'm great. Thanks. Oh. Hey. Creo que sí, ¿verdad? Finalizamos, no sé. How... See you later. I see you later. Solo 53 segundos, no sé si lo intentamos. De nuevo. Okay. Con Iris. Okay. Good evening, Marta. How do you do? Hi, Iris. I'm just fine. Thanks. How about you? So-so. Good night. Good night. Okay. No sé si vamos bien. Más juntos. Okay. Sure. Okay, girls. Good night, Candy Nolasco.
How are you? Okay. Candy, le dio pánico escénico. ¿Dónde está? Candy. Candy? Where are you, Candy? Okay. Where are you? Yo creo que se desconectó quizás. No, ahí está Candy. Hello. Hey, Candy. What happened? Okay, Candy. Hello. Good night. How are you, Candy? Very fine, thank you. Very fine, great. That makes me happy. How are you? I'm really well, thank you for asking. And how about Delmi? Delmi, what are you doing? Ay, no tengo la conversación. No, pero no solo worries, mire. Es lo que se recuerde. Candy ahí, pues al principio estaba como que, pero después se activó Candy. Bien, yeah, good Candy. Con lo que se acuerde, le está preguntando, René, how are you, right? Yeah, how are you? It's good. Great. Great. Thank you. My pleasure. And you? Delmi, I'm really, really good. Thank you for asking. Okay. Okay. See you later. Okay, see you later. Ay, a ver que sí podía. Excellent. Sí se puede, sí se puede. Yeah, you're, están como bebés así pasito a pasito, pero sí se pueden. Solo tienen que confiar un poquito más, quitarse el miedo, quitarse la pena, ¿verdad? Pero se están demostrando cada día que sí se puede. Y es bueno. So, nice practice. Thank you all. So, we will continue. Esto es, acuérdense, es como bebés, right? So, sin poder hablar, pero van a ir aprendiendo día con día, pasito a pasito. So, no se vayan a desesperar. Es un proceso, pero lo están haciendo bien, muy bien. Cada pasito cuenta, como les decía. Thank you for your practice. So, we have this, and this is like completing a conversation and act it out. So we have here, es como completar la conversación, es básicamente lo que hemos estado haciendo. So en esta picture vemos que está Matt, Stan y Amy. Stan está saludando a Matt. ¿Qué podría decir aquí? Mitio. Hello, Matt. Hello, Matt. Stan. Ajá. Y Matt le contesta, hello, Stan. So, es básicamente lo que han hecho. Ok. So, en esta, ¿qué podría hacer? Hi, Stan. How are you? She's my wife. She's my wife. Podría ser. Ella es mi esposa. Y Matt le contesta, Nice to meet you, Amy. Ah, pues no creo que sea la esposa porque mire, lo sale cambiando. Ay, no. Fue el entrador. Oh, qué terrible. ¿Qué vas a decir? La teacher lo dibuja que nos pone. La cara triste tiene el stand. Sí. Todavía no se puede. No le hubiera presentado al amigo güero. No, yeah. So, esta es una plantilla que ustedes pueden utilizar para completar la conversación ahí con el vocabulario que tienen y pues de pronto practicar. ¿Ok? Luego tenemos aquí affirmative y negative statements with the verb be. Ayer estuvimos viendo con el verbo to be las oraciones afirmativas y las negativas. Para hacer una negativa, ¿qué dijimos que se hace? Agregamos not después de am, is o are, etc. Okay. Y esto es lo que vamos a estar haciendo acá. Este ejercicio es similar a uno que hicimos ayer. Este es complete the statement using the plural of be. ¿El plural de be cuál es? El tú. Are.
Are. Ajá, are es el que se usa para los plurales, para we, you y they. They. Acuérdense que you es singular cuando se refiere a ti, you, y plural cuando se refiere a ustedes, ¿verdad? Ya, yeah, like you. So, pero en este caso lo vamos a tomar como el plural ustedes, you are, en todo caso, right? So, vamos a completar usando el plural of they. Por ejemplo, aquí, they, y luego sería they are. Y lo que es en paréntesis, receptionist. Receptionist. They are receptionist. Y tenemos la dos que me indica que va a ser negativa. Vaya, pero allí está, hay una cuestión. Porque allí, vaya, está. You are not. Para, ah, no, sí, 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 es porque está en plural, supervisores, va. You are not supervisor. You are not supervisor. Okay, you good. Number three. Susana and Marcos are not colleagues. Number four. We are accountants. So number five. We are Carla and Sandra. So, ahí solo teníamos que agregar el be, que en este caso pues es el are. Entonces nos quedaría we are Carla and Sandra. Number six. They are Mr. Herrera and Mr. Mejia. Excellent. Basically the same. They are Mrs. Herrera and Mrs. Mejia. Very good. Then we have a, en este ejercicio tienen que hacer una conversación mencionando las ocupaciones, ¿ya? So, presentándose, si ven acá está como un saludo, hello, I am, y puede decir su nombre, hi, nice to meet you, luego las ocupaciones, etcétera. Al principio, sí, construir una conversación puede ser un poquito difícil. Es más fácil ejercicio solo de completar, ¿verdad? Pero pues poco a poco lo van a ir logrando. Tal vez al principio sienten difícil hacer una conversación, pero en realidad no es para tanto. Vamos a hacer una pequeña presentación usando el verb to be, que ya dijimos que es para hacer, so you can say hello, or you can say hi, my name is, y ya dicen su nombre, ¿verdad? Hi, my name is, I am, y su profesión, ¿verdad? Y vamos a utilizar los artículos que vimos ayer. Ok, y la edad. Ok. En la clase de ayer no se presentaron, pues, porque necesitábamos un poquito de práctica, vocabulario, etcétera, pero ahora lo pueden hacer. So, van a empezar con su nombre. Hello, my name is. Y mencionan su nombre. Ok. Hello, my name is. Yeah, you can say your name. I am. Y la profesión. Lo voy a poner aquí entre paréntesis lo que va a ir. Mm-hmm.
Okay, so solo son cuatro oraciones básicamente. Hello, my name is Flor. I am a teacher. I am 40 years old. It's a pleasure to meet you. Okay, basically that's what you're going to do. And it's very easy. Una presentación pequeña, ustedes, y utilizando, por ejemplo, aquí, pueden decir, it's a pleasure to meet you, o lo pueden cambiar por qué otra frase. Glad to meet you. I am glad to meet you. Estoy encantada de conocerlos. I am glad to meet you. ¿Qué otro? How wonderful to meet you. How wonderful to meet you. It was lovely meeting you. Yeah, it was lovely to meet you. Okay, bien. Entonces, ahora que comprendieron ya el ejercicio, les voy a dar que dos minutos para que hagan su presentacióncita corta de ustedes mismas y luego pues lo vamos a hacer para la clase. Nos vamos a presentar con la clase. Si pueden hacerlo sin leer, mejor. Okay, time is over. Let's start. Vamos a ver quién comienza. Levin. Okay, Levin, you start. Okay. Hello, my name is Levin Martinez. I'm a driver. I'm 42 years old, and it was lovely
meet you guys. Okay, very good, Levin. Select the next person. Usted selecciona el siguiente. I want to choose my big team. Wait. Edwin Joel Amaya Palacios. Sorry, guy. Hello, my name is Edwin Palacios. I am Android developer. I am 24 old. I am glad to meet you. Okay, 24 years old. Very good. Thank you so much, Edwin. Select the next person, please. Fatima del Carmen Herrera. Thank you. Hello, my name is Fatima Herrera. I'm payroll analyst. I'm 27 years old. It's a pleasure to meet you. Very good. Excellent, Fatima. Select the next person, please. Candy Nolasco. Hello, my name is Candy. I am a chef. I am 28 years old. It's a pleasure to meet you. Excellent. Thank you so much, Candy. Select someone to continue. Demi. Demi Martinez. Hello. My name is Delmi Martinez. I am assistant. I'm 39 years old. How wonderful to meet you. Very good job, Delmi. Thank you so much. Select someone else to continue. Lisette del Carmen. Okay. Hi, I'm Lisette Hernandez, and I'm quality auditor, and I'm 20 years old. And it's great to meet you with you. Okay, excellent job, Lisette. Select someone to continue. Caro Oliver. Caro Oliver, dijo. Hello, my name is Carol Chavez. I am Glassware assistant. I am 25 years old. I am glad to meet you. Okay, excellent, Carol. Thank you so much. Select someone to continue, Carol. Marta Godinez. Hello, my name is Marta Godinez. I am I am 29. It's a pleasure to meet you. Thank you so much, Marta. Good job. Select someone else to continue. We have Liliana Calderon. Okay. Okay. Hello, good evening, teacher. Let me introduce you. My name. Se le puso el mute por ahí. Excuse me. Excuse me. Creo que le pasó algo ahí con el dispositivo, Ileana. Okay, Ileana, thank you so much. We're going to continue with Daniel. Hello, my name is Daniel Ramos. I am a breaker. I'm 36 years old.
It's a pleasure to meet you. Very good. Thank you so much, Daniel. Select someone else to continue. We've got Amanda, Kenny, Renee, Christian, Karen, Julio, Stella. Christian. Hello, my name is Christian Ayala. I am a computer repair technician. I am 21 years old. I am great to meet you. Oh, you're glad to meet us. Very good. Thank you so much. Select someone to continue, please. Nos falta Amanda, René, Kenny, Caleb, Estela, Karen, Julio. Amanda. Hello. My name is Amanda. I am receptionista. I am 21. I am class to meet you. Thank you so much, Amanda. Very good job. So select someone else. Okay. Armando Pineda. Okay. Okay. Thank you, Amanda. And good night, guys. My name is Rene Armando. I'm a counter and bartender too. I am 23 years old and it's pleased to meet you. Thank you so much, Rene. Select someone else to continue. Maybe we have Julio, Cale, ¿qué más nos falta? Yeah, Julio, for sure it's Julio. Hello, my name is Julio Ramirez. I am an accountant. I am 42 years old. I am glad to meet you. Thank you so much, Julio. Good job. So select someone else, please. Estela? Thank you. Hello, I'm Mabel Orellana. My name is Mabel Orellana. I'm a secretary in UCA. I'm 44 years old. It's a pleasure to meet you. Thank you so much, Estela. It's a pleasure too. Thank you. Select someone else to continue. I think we're missing Karen. Khaled. Khaled. Hi. My name is Khaled Marinero. I am a driver. I am 38 years old. It's nice to meet you too, Alex. Thank you so much. ¿Nos falta alguien? ¿O ya pasaron todos? Teacher, yo. Okay, Liliana. Okay. Good. Let me introduce some teacher. Good evening. My name is Liliana Calderon. I am a student. I am 29 years old. I live in Santa Ana. Nice to meet you. Excellent. Muy bien. Thank you so much, Liliana. Anybody else? ¿Quién más nos falta? Kenny Cuella. Me, teacher. Kenny, yes. Good night. My name is Kenny Cuella. I am an accountant. I'm 36 years old. It's a pleasure. It's a pleasure to meet you too, Kenny. Very good job. Excellent. Okay, guys. So let me check if someone else joined the section.
Thank you for joining so far. Creo que ahora nada más se queda Calé. Y veamos, porque me faltaban un par de personas. Quiero ver si lograron unirse. Vamos a ver. Para completar el control de asistencia, necesito chequear. Veo que todos siguen acá. No necesito saber. Iris Aide. No se conectó. Flor de María. Tampoco. Iris Marina. Y Noé Enrique. Ok, bueno, no se conectaron ahora y los demás siguen acá. So, ok, muy bien, gracias por conectarse a la meeting de ahora. Thank you for joining. See you on Monday and I hope you have a wonderful weekend. Thank you. Can I say something? Thank you. Okay. Esto va para todos los compañeros. Decirles que le echemos ganas a esta cuestión, pues aquí todos estamos aprendiendo. A mí me costaba más de $70 pagar una academia. Desgraciadamente por la pandemia ya no terminé de aprender, ¿verdad? Pero solo fue lo más básico. Y aquí, gracias a Dios, es de gratis. No estamos pagando nada. Y echémosle ganas y quiere que participemos todos, ¿verdad? Porque créanme que cuesta pagar más de $70 para ir a una academia y aprender, o sea, algo básico, ¿verdad? Entonces esto realmente para mí es básico. Yo iba casi a un nivel intermedio, pero todo se olvida. Aquí todos vamos a aprender, todos nos vamos a ayudar. Por eso yo les compartí ahí unas dos aplicaciones que son para una para aprender verbos y la otra para aprender gramática. Lo que la teacher nos deja aquí, pues nos podemos ir allá a las aplicaciones y nos podemos reforzar más un ratito de trabajo, ¿verdad? Entonces decirles, ¿verdad? Porque veo que muchos no participan por nada, pero entre más participemos, más rápido vamos a dar la pena, ¿verdad? Y eso, solamente compañeros, ya, disculpen. Gracias a todos por unirse. Que tengan una feliz noche. Descansen. See you on Monday. Bye. Good night. Teacher, you didn't give the homework. What? You didn't give the homework? Ah, el homework va a estar mañana que esté el video, van a encontrar en la plataforma. Ya. Yeah. No me pude registrar, no me pude activar. Creo que la plataforma se cayó ahora porque les quería mostrar cómo se trabajaban los discussions. Después del video de la clase, abajo del video, por lo menos lo de ayer ya estaba. Entonces ahí ven la práctica de la clase y luego están los homeworks, pero ya están asignados en la plataforma. Sí, porque yo no me pude llevar la cuenta, entonces estaba pidiendo yo soporte, pero no me respondieron. Intente siempre con todos los que vea que tienen el logo de inglés corporativo en el grupo, ellos son de soporte. Si no le contesta a uno, escríbale al otro e insista. Excelente, gracias. Buenas noches a todos. Good night. Okay. Have a good weekend. Calé, ¿cómo ha estado, Calé? Dígame, ¿cómo ha sentido las clases? Sí, muy bien. Muy bien. Pues ahí vamos poco a poco aprendiendo. ¿Es primera vez que se une a clases de inglés, Calé?
Sí. Ok, muy bien. ¿Y cómo ha sentido? ¿Qué siente usted que le funciona mejor de las prácticas que hemos hecho? ¿Cuál siente usted que le ayuda más o qué quisiera usted? ¿Qué espera del curso? Bueno, en este momento me ha parecido todo bien. Claro, muy entretenida, los trabajos que tenemos en grupo, lo realizamos muy bien. Y pues yo espero de la clase, pues, mejor, pues, en todo lo que se pueda. Bueno, estamos para apoyar, la verdad, y pues sí, lo que decía el compañero tiene mucha razón. Yo comprendo que ahorita pues quizás les da pena, no se conocen, pero poco a poco van a ir ya de ayer para ahora. Al menos yo he visto bastante avance de ustedes, ¿verdad? He visto que han estado como que ya se están empezando a conocer. Entonces, el objetivo de esto es, de estas prácticas, es eso, que ustedes empiecen a conocerse, tengan suficiente confianza y que se desenvuelvan, ¿verdad? Este es un proceso, pero sí he visto mejoría de ayer para hoy y espero que sigan mejorando con el paso de los días. Así que si hay alguno que le pueda ayudar para mejorar eso, hágamelo saber. Si usted siente que quisiera practicar más pronunciación, si siente que la clase va muy rápido, me lo puede hacer saber y yo voy a modificar para beneficio, pues, de la clase y de usted. Sí. Bien. No, de momento todo bien. Quizás cuando nosotros practicamos en grupo, como que cuesta arrancar. Los unimos al grupo de 4 o 5, digamos, pero le cuesta a alguien la batuta, digamos. Entonces eso como que roba un poquito de tiempo, pero yo digo que a medida que lo vayamos conociendo vamos a ir mejorando, ¿sí? Pero de momento todo bien, que se logra participar y vamos por todo. Sí, eso lo he notado, que les cuesta, como dicen, romper el hielo, ¿verdad? Ya me he metido a un par de grupos y he visto que les cuesta bastante romper el hielo. Y como usted dice, ¿verdad? Que alguien agarre la batuta, es como que les da bastante miedo. Entonces, voy a tratar de acompañarlos más en la sección principal. Ahora eran más ejercicios así en grupo porque eran conversaciones. Entonces, ya para el lunes vamos a tener un poco más de tiempo en la sección principal, ya no tanto en grupos, para que vayan tal vez conociéndose más y rompiendo el hielo, ¿verdad? Y muy bien que me lo diga, lo voy a tomar en cuenta porque sí me fijé en eso, que les cuesta mucho. Y lo que usted dice, ¿verdad? Se pierde tiempo en eso, que quien empieza, nadie quiere, a todos les da pena. Pero es un proceso, yo comprendo que están nuevos y que no se conocen, pero espero que eso con el tiempo vaya mejorando y pues voy a ver de qué manera les ayudo a caminar más en el sentido que ya se vayan desenvolviendo mejor y pues pierdan ese miedo, pero es un proceso. ¿Algo sí más que quisiera aportar, Kale? No, bueno, de momento yo estoy muy agradecido tanto con técnico como usted. Bueno, la clase se desarrolla muy bien. Comprendido que todo entiende lo que quiere transmitir. Bueno, respecto a la clase, bien. Las ayudas técnicas, bueno, me han ayudado mucho. Y de momento, todo bien, gracias. Bueno, me alegra mucho, Kale. Y cualquier cosa, esta es la sección 1-1 que ustedes tienen.
pero no quiere decir que durante la clase o lo que reste del módulo ya no va a preguntar o ya no va a decir nada. Claro que sí lo puede hacer. Siéntase en confianza de preguntar, no se quede con las dudas. Tenemos el grupo de apoyo del WhatsApp. Si no quiere escribir un WhatsApp público, me puede escribir directo. O también si se fija en el botoncito del mensaje, ahí le sale everyone, es para que lo vean todos, pero también está private, y si usted le da privado, ahí sale host, que ese es el mío. Entonces eso solo lo veo yo. Si usted quiere decir algo durante la clase y no quiere que los demás vean porque le da pena, etcétera, lo puede hacer así. Ponga donde dice, está la opción y dice host, eso solo lo veo yo. Si usted tiene alguna duda y le da pena preguntar en público, hágalo, pero no quiero que se quede con la duda. Y está la opción de que lo haga en privado. Ah, claro. Uh-huh. Yo ahorita de momento estoy con teléfono, pero tal vez la otra semana, porque al parecer las computadoras no tienen otro tipo de opciones. Sí, entonces si usted le da clic a la burbujita del chat en la computadora, a donde dice type message o escribir mensaje, arribita le sale un menú que si usted le da clic, la opción dice everyone in the meeting. Pero si usted baja en el menú, hay una que dice host y si usted selecciona ahí lo que usted escriba o lo que usted pregunte, solo lo veo yo. Así que pues igual, si tiene la opción en el celular o de repente la encuentra en la computadora, ahí le dejo pues el tip, ¿verdad? La idea es que no se queden con dudas o de repente me diga, teacher, ¿puede repetir la pronunciación o la conversación otra vez, más lento? I can do that for you. Lo puedo hacer por usted. Okay, Caleb. Si ya no tiene nada más que agregar para la meeting o algo más para mis notas. No. Ok, Caleb. Entonces, pues esta sería la sesión 1-1 y recuerde que puede seguir cualquier cosa, cualquier ayuda que necesite durante el módulo o la clase. Ahí estamos para apoyarle. Ok, gracias. Ok, Caleb. Que tenga un feliz fin de semana y lo veo el lunes. Gracias. Ok, great. See you on Monday. Have a good weekend. Okay, bye.